¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus Hijos, Tu Misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y bueno, dándole infinitas gracias al Señor, al Dios de la vida, por esta oportunidad tan maravillosa que nos regala, donde nosotros como padres estamos a la vanguardia de la educación, de nosotros como padres sacamos este espacio para formarnos, para poder tomar baterías en esta tarea educativa que necesita tanto verdaderamente de nuestra labor, que nos exige tanto, donde nosotros como padres tenemos que estar siempre atentos y muy actuales ante todos los temas que se nos vienen acerca de la educación de nuestros hijos. Y bueno, hoy tenemos un programa de manera muy especial, por eso yo los invito a que vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos llene con su gracia, con su amor, con su bondad, que nos regale todas las gracias actuales y de estado que necesitamos para llevar a cabo esta gran misión, que nos ayuda a comprender cómo esta tarea hermosa de educar a nuestros hijos nos santifica y nos da el cielo. Entonces, allá desde donde están, desde sus lugares de trabajo, quizás desde la casa, quizás muchos ya aprovechando algunas vacaciones, que sea el Señor y nos venga y nos acompañe y nos asista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Señor, queremos darte infinitas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos regalas, por esta nueva mañana, por esta mañana de lunes, por este espacio maravilloso, Señor, que tú nos regalas. Te agradecemos inmensamente, Señor, por la vida de Don Edu, que hoy nos acompaña, por su familia. Gracias te damos, Señor, por la iglesia y por lazos de amor, Mariano. Te queremos pedir, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines en esta mañana, que nosotros simplemente podamos transmitir, Señor, lo que tú nos quieras regalar. Te entrego, Señor, el corazón y la vida de cada uno de los padres de familia, educadores, formadores que nos escuchan. Te suplicamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de esta tarea educativa, que podamos, Señor, ser conscientes de cuánto necesitas tú de nosotros los padres de familia, que nosotros seamos conscientes de cómo tenemos que estar al cuidado del alma de nuestros hijos. Que esta mañana, Señor, seas tú hablando a lo más profundo de nuestro corazón, regalándonos todas las gracias, Señor. De manera muy especial, Señor, llega sobre cada uno de esos padres de familia que está pasando por momentos difíciles en la educación de sus hijos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios que entra en nuestra belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Pues de María, nadie como Bueno, queremos darle pues un saludito muy especial a todos los que se van conectando con nosotros en esta mañana, a todos los que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia, a todos los que nos ven también fuera de nuestro país, de todo Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, desde Europa. Agradecemos a todos sus mensajes, también sus oraciones, les cuentan con nosotros y cuentan con nuestras oraciones. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado varias veces en nuestro programa, pero sería muy importante que Don Edwin, ¿quién como Dios? Nadie como Dios.
Bueno, Nevin, yo me gustaría que volviera, hermano, que muchos quizás no vieron el programa que grabaste con nosotros, muchos lo hemos visto, el programa que grabamos acerca de la pornografía, del uso de los celulares, y que nos ha llegado mucho al corazón y ha sido una gran herramienta para nosotros. Entonces, qué bueno sería que te presentaras, que me contaras dónde estás, tu familia. Sí, Wilder, no, muchas gracias, hermano. Primero, pues agradeciéndole a usted, a Carlos, que está ahí en los controles, hermano, que no aparece, pero que es fundamental, hermano. Y hermano, esto es muy importante. Cuando usted hablaba de los celulares, hermano, yo creo que los papás tenemos que llegar a una conclusión, hermano, seria, seria, seria. Y si uno se pone a pensar de verdad, yo creo que regalarle un celular a un niño hoy en día, yo creo que puede ser hasta pecado mortal, hermano. O sea, en serio, hasta pecado mortal puede ser. Porque si usted le regala un celular a un niño con tantas cosas que se han dicho y que sabe, y aún a usted sí se lo regala, hermano, eso es no entender lo que es la educación y no entender el riesgo tan grande, las almitas que se pierden por un celular, hermano. Entonces, bueno, no, mi nombre es Edwin Ramírez, yo llevo en la Ciudad de Amor Mariano más de 20 años, estoy casado, tengo 4 niños, y hermano, pues el Señor me ha metido por esos caminos de tratar con familias y bueno, temas que son muy polémicos, hermano, pero encantado, hermano, soy feliz. Bueno, Neve, muchas gracias por estar ahí. Y si ese tema del celular es un tema que uno no sabe cómo los padres de familia, uno contándoles, viendo tantos testimonios dolorosos de situaciones que ha habido la familia, un papá todavía sea capaz de darle un celular a un hijo que porque no se sienta mal con los otros amiguitos o muchas veces tratando de exagerado. Y yo creo que vale la pena volver a recordar a los padres de familia que se vuelvan a ver el programa acerca de los celulares que tuvimos la posibilidad de grabar. Entonces, uno no comprende cómo los padres de familia son capaces de darle un celular a un hijo, viendo tantas cosas que se pueden ver hoy en día. Pero bueno, hoy vivimos con un tema muy actual, es un tema que viene tocando muchas barreras de manera muy especial aquí en Colombia, donde se viene tocando mucho, que es el tema de la educación sexual integral. Entonces, don Edwin, yo lo invito, hermano, para que nos diga qué es la educación sexual integral, hermano. Bueno, vamos a comenzar, Wilder, antes de tocar qué es la educación sexual integral, quiero comenzar con un cuento, hermano, es un cuento infantil. Se dirá, pero ¿qué tiene que ver con el tema? Vamos a ver. Aquí tenemos la imagen de un cuento que se llama El traje nuevo del emperador. Resulta que este cuento, pues yo no lo conocía, sinceramente, cuando yo estudié, yo no lo conocía, pero ahorita que mis hijos están estudiando hace como 4 o 5 años, se lo pusieron a leer y yo lo leí. Y el cuento dice más o menos lo siguiente, que unos estafadores, o sea, había un rey que era demasiado vanidoso y llegaron unos estafadores y le dijeron al rey que, pues, que ellos tenían una tela especial, que tenía una característica que no veían la tela las personas tontas. O sea, solamente las personas inteligentes veían la tela. Pues el rey impresionado, muéstremela. Entonces, claro, los bandidos estos hicieron como si tuviera un telar y lo abrieron y le mostraron, le decían, mire estos colores tan hermosos, lo único que nos falta es hilo de oro, que usted nos lo daría para hacerle unos 2 o 3 trajes bien hermosos para que usted salga y los luzca. Y claro, el rey dijo, no, qué belleza. Obviamente él no veía la tela porque la tela no existía, pero pues como la característica de la tela era que los inteligentes sí la veían y los tontos no, pues el rey no iba a decir que él no veía eso. Entonces él, claro, él mandó a hacer 3 vestidos, o varios vestidos, pero entonces él llamó al segundo al mando, a uno de sus ministros, y le dijo, hermano, vea, y le contó, para que usted esté pendiente de esos vestidos. Y obviamente, pues cuando llegó, ya había pasado un tiempo prudencial, dijo, vaya y averigüe por los vestidos. Y el ministro fue. Y cuando llegó donde los bandidos, mire, ya tenemos 2, nos falta, mándenos más oro que nos falta terminar uno. Claro, el ministro no veía nada porque es que eso no existe, hermano. Pero él tampoco se atrevía a decir nada porque si él decía que no veía, entonces el rey iba a decir que él era tonto. Entonces, en fin, le entregaron los vestidos al rey y el rey mandó a hacer una,
Llamó a todas las personas para que vinieran y a un desfile especial, y pues todos los de su reino vinieron y salió el rey pues casi, ¿no? Con su vestido lindo. Y entonces todo el mundo era mirando al rey y decía que qué traje tan hermoso, que qué espectáculo, que eso es una hermosura. Pero resulta que cuando iba pasando al frente de un niño pequeñito, como unos 5 años, el niño pegó un grito y dijo: "El rey va en pelota". Entonces, claro, el papá le pegó su coscorronazo al niño, pero eso hizo que la gente como que comenzara a mirar y decir: "Bueno, ¿y usted qué color ve el vestido?". "No, yo lo veo rojo". "No, yo lo veo azul". "No, yo lo veo amarillo". Y se dieron cuenta que el rey iba desnudo. El rey se fue pues para su castillo pensando que todos los de su reino eran unos tontos, porque se supone que eso lo veían solo los inteligentes. ¿Por qué les hablo de este cuento? Porque esto que vamos a trabajar es algo similar, Wilder. Todo lo que es la ideología de género y todo lo que es la educación sexual integral, se supone que si usted no está de acuerdo con la educación sexual integral, usted es un tonto. Esto solamente lo ven los inteligentes. Entonces, dentro de la academia, dentro de muchas universidades, dentro de muchas personas, no están de acuerdo con este tema. No les parece que esto sea así, pero como se supone que esto lo ven solamente los inteligentes, entonces no se atreven a decir que esto es mentira, es porque van a quedar en la palestra pública como unos ignorantes. Pero resulta que nosotros somos los niños que le estamos diciendo la verdad: ojo que ese rey va en pelota, ojo que eso es mentiras, eso no tiene nada de verdad. Y para muchos nosotros seremos los tontos, pero nosotros estamos seguros que tenemos la verdad. O sea, en esto hay varios grupos, ¿no? Hay unos que son los estafadores, que son los que se inventaron este cuento para hacer mucho daño, y hay otros que seguramente son muchos gobiernos que no le caminan mucho el tema, lo ven hasta con sospecha, pero para evitar que le hagan un señalamiento, que los traten de tontos, lo quieren hacer simplemente decir que sí, que el traje está muy lindo. Entonces es como curioso el cuento. Este cuento lo escribió un señor que se llama Anderson en el siglo XIX, pero es muy bueno. Yo no había conectado el tema hasta que escuché en Citizen Go y sí, Citizen Go y que es una plataforma mundial en la defensa de los padres, la defensa religiosa y la defensa de la vida humana, que decían que esto parece el traje nuevo del emperador. Y tan, yo conecté la idea y claro, perfecto, así es. Entonces, eso en cuanto a entender el tema, ¿no? Ustedes van a ser los niños, y invito a todas las personas que van a ver el programa que no se traigan el cuento. O sea, no, no se deje estafar. Esto es mentiras, hermano. Esto está pero clarísimo. El que no quiera ver, ¿qué vamos a hacer? Como dice San Agustín, para el que quiera creer, tengo 1 millón de respuestas. Para el que no quiera creer, no tengo ni una. Porque si usted no quiere creer, ¿cómo hacemos? Nosotros encontramos a mucha gente de la academia, de universidades, profesores, que no creen. Están totalmente engañados. Entonces, ahora sí, la pregunta: ¿qué es la educación sexual integral? Hermano, a ver, cuando uno habla de educación sexual integral, a mí lo que se me, con el nombre, lo primero que se me viene a la cabeza es una educación que abarca todos los aspectos que conforman a una persona. Entonces, me hablan de educación sexual integral, yo me imagino que lo van a educar desde lo físico, o sea, le van a exponer el cuerpo, le van a decir: este es el pene, los testículos, estos son los ovarios, esto, en fin, sí me entiende. Pero que también va a estar en lo psicológico, porque el ser humano es psicológico, que abarca lo espiritual, porque el ser humano es espiritual, pero que también tiene que ver con lo social y con lo cultural. Eso sería una maravilla en cuanto al nombre. Uno dice: wow, es la educación soñada. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno comienza a leer de dónde viene esto y a ver cuáles son los objetivos, pues entonces uno queda como uno se rasca la cabeza y uno queda aterrado y dice: no, pero es que eso no es la educación sexual integral. Y porque integral se refiere a toda la persona humana, pero aquí cuando hablan de educación sexual integral no se están refiriendo a que van a educar sexualmente desde la integridad de la persona físico, psicológico, espiritual, social y cultural, sino que lo llaman educación sexual integral porque va a abarcar todas las materias. O sea, la educación sexual no va a haber una materia que se dedique a la educación sexual integral, sino que lo van a ver en matemáticas, lo van a ver en física, lo van a ver en biología, en filosofía, lo van a ver en educación física, lo van a ver en inglés, en francés y lo ven en sociales, pero aparte de eso, lo van a ver en todos los cursos, desde jardín hasta el último grado. Entonces, cuando hablan de educación sexual integral, hermano, no nos dejemos confundir. Estos berriondos son para ponerle nombres
cautivantes, nombres espectaculares a esto, son unos berriondos, pero como le digo, cuando uno comienza a ver el trasfondo, entonces uno dice, hombre, esta gente es tremenda. Entonces ahí es donde nosotros venimos a decir, hombre, esto hay que contárselo a la gente, hay que saber de dónde viene, y cuando me refiero de dónde viene, me refiero a las personas, a universidades, me refiero a instituciones a nivel, no solamente en Colombia, usted lo decía ahorita, esto está muy en boga en Colombia, Wilde, pero no solamente en Colombia, en el mundo entero, hermano, en el mundo entero está la educación sexual integral. Aquí en Colombia se le llama educación sexual integral, en otros países se le llama comprehension sexual education, ¿no? Es como comprensión de la educación sexual, pero es lo mismo, es educación sexual integral. Pero el rollo no es ni siquiera eso, sino que tenemos que ver quiénes están detrás de estas barbaridades, quiénes las están impulsando. Mejor dicho, impulsando, no, porque esto ni siquiera es impulsar. ¿Quiénes la están imponiendo? Porque es que esto es una imposición, esto no es si nosotros queremos. Y que no es en Colombia, sino en todos los países del mundo. Entonces, ahora sí vamos a ver, comencemos con esta imagen que nos había puesto Carlitos, que es Herbert Marcuse. Yo les voy a primero, vamos a ver, cuando nosotros vamos a construir un edificio, primero tenemos que echarle las bases. Vamos a echarle las bases a qué es la educación sexual integral y quiénes son los que han impulsado esto. Este señor Herbert Marcuse fue un alemán que a mediados del siglo XX es uno de los primeros de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt son un poconón de comunistas y socialistas que desde lo intelectual, hermano, se dieron cuenta que la guerra había que cambiar y que ya la guerra no era tirando bombas, por ejemplo, como nos tocó a nosotros en nuestro pueblo, que a nuestro pueblo lo acabó. Era una guerra impresionante, la guerrilla, los paramilitares hicieron incursión los dos y acabaron con el pueblo. Entonces que ya esa guerra donde eran bombazos, había cambiado y se dieron cuenta, este es uno de los primeros que comienza a decir eso, y después de ese vino uno que se llama Antonio Gramsci, que no está en las imágenes, pero digamos que ellos dos comenzaron a mirar que la guerra ahora se desplazaba hacia lo cultural y que era muy importante llegar con la cultura a las personas, cambiarle chip a la gente, enseñarle otras cosas. Y este Herbert Marcuse es de la Escuela de Frankfurt. ¿Cuál es el rollo? Que es que el presidente de nosotros actual también es de la Escuela de Frankfurt. Él mismo ha dicho que él es de la Escuela de Frankfurt. Entonces, ¿qué decía Herbert Marcuse? En la imagen que sigue, él escribió un libro, pues él escribió varios libros, pero se llama este, Eros y la civilización. Qué curioso el nombre, Eros y la civilización. O sea, la palabra Eros, digamos que ha sido mal entendida y hoy en día nosotros vemos Eros como algo que no es, algo malo, ¿no? Erótico, eso es malo. Pero no, en un principio la palabra Eros, por ejemplo, en la teología del cuerpo, cuando uno estudia la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, uno se da cuenta que el Eros es una atracción poderosa. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, cuando hablaba de Eros, decía que Dios tiene un Eros por nosotros. Entonces, no es algo sexual, no, es una atracción. Y nosotros tenemos un Eros hacia él. O sea, ¿qué hace que nosotros amemos a Dios? Ese Eros. Pero hoy se ha dañado el Eros y se entiende que el Eros se entiende más como pornografía. Pues este señor dañó esa palabra también y el Eros lo convirtió más bien en una cosa pornografía. Entonces, resulta que este señor, a mediados del siglo XX, estudiando precisamente, acá está, me encanta poner las diapositivas para que la gente lea con calma, porque es que hay veces uno hace comentarios, por ejemplo, que son frases muy filosóficas, que si ustedes les llegan a la mente sin leerlas, no es fácil cogerlas. Aquí es muy sencillo, ahí está clarito. Mire, cuando él estudiaba a este Sigmund Freud, muchos filósofos como este Herbert Marcuse llegaron a la conclusión que los problemas profundos de la sociedad tenían que ver con las relaciones y con las restricciones a las relaciones sexuales. Ojo que ahí estamos viendo un problema. ¿Qué entendió? Que los problemas que nosotros teníamos en la sociedad de hoy tenían que ver con las restricciones a la sexualidad. O sea, ¿qué hace que la gente sea neurótica hoy? Que no le dejan hacer sexualmente lo que quiera. Entonces ahí vamos entendiendo por qué la educación sexual va a comenzar a hablar de un poco, ¿no?, de desviaciones sexuales y de abrir todo para que la gente pueda, porque según ellos, si a una persona
se le deja que haga sexualmente lo que quiera, esa persona va a dejar de ser neurótica y vamos a encontrar la paz. Claro, por eso encontramos en el proceso de paz de Colombia una cantidad de referencias a la paz y a la sexualidad y por qué todo está plagado de ideología de género. Porque ellos entienden, para ellos, si a una persona se le deja sexualmente hacer lo que quiera, esa persona va a estar tranquila. No, pero resulta que eso no es así. La ciencia moderna, la neurobiología, por ejemplo, nos dice que es al contrario. Los que estudian, por ejemplo, cómo funciona el cerebro, que tiene que ver mucho también con lo del celular, de todas lo veíamos la vez pasada un poquito de cómo cuando las neuronas, digamos, se conectan, producen muchas cosas en el cerebro, producen sustancias. Y esas sustancias que produce, por ejemplo, la liberación sexual, entre paréntesis, hacer todo lo que quiera, son las mismas sustancias que producen cuando una persona es agresiva. Entonces las ciencias modernas nos dicen que la liberación sexual no trae la tranquilidad, al contrario, trae más rencor y más odio, porque se producen las mismas endorfinas en el cerebro, los que manejan la sexualidad y la violencia. Entonces es muy común encontrar que, por ejemplo, en las cárceles, que de 100 personas que hay en cárcel, por lo menos 95, 96 tienen problemas de sexualidad desordenada. O sea, es muy cerca la relación entre desorden sexual y violencia. Entonces, claro, estos señores pensaban de esa manera, ¿no? Que había que estamos viviendo en una civilización enferma y que precisamente la terapia para, digamos, liberarnos de esa postración, de esa neurosis que tenía, era precisamente la liberación sexual. Y en ese libro Eros y la civilización decía él que la noción de un orden instintivo no represivo debe ser probada primero en el más desordenado de los instintos, el sexual. Mire que esta gente sabe. Y efectivamente el más desordenado de los instintos de nosotros es el sexual. Y como se dieron cuenta de eso, dice, vamos a trabajar en lo sexual. ¿Y qué más decía este Herbert Marcuse? Que había que abolir las restricciones sociales. Que significaba liberar precisamente esas prohibiciones sexuales. Había que coger y eliminar todo lo que estaba prohibido sexualmente y que había que exaltar el erotismo, porque precisamente a través de exaltar y resaltar ese erotismo íbamos a llegar a una revolución sociocultural. Esa es la palabra clave, Wilder, una revolución sociocultural. Ellos que están buscando una revolución como buenos comunistas, como buenos socialistas, a ellos no les importa si la sociedad está bien. Inclusive Herbert Marcuse en este mismo libro decía que la sociedad está dentro del capitalismo iba muy bien, pero que precisamente así estuviera muy bien había que hacer la revolución, porque ellos eran revolucionarios. ¿Y cómo iban a llegar la revolución? Ya no era con las armas, sino con lo sociocultural, llegar con la cultura. Y que pues ellos iban a luchar por una humanidad mejor. Y decía que si la sociedad digamos que por razones que tienen que ver con la paternidad de los hijos, mire que ahí nos están metiendo a los hijos, la paternidad de los hijos, por eso los proyectos de ley van a dañar la paternidad de los hijos, que esa paternidad había creado fuertes restricciones en lo que se refiere a las relaciones sexuales de sus miembros y que eso había provocado una sociedad hipócrita, neurótica y fuertemente represiva. Entonces, que si teníamos que liberar o tenemos que liberar la sexualidad, quitarle todas las restricciones, cualesquiera que sean, y convertir el erotismo, ojo en esto, en el arma que provocaría el cambio social. Usted escucha continuamente al presidente de nosotros hablando de cambio social. Acuérdese que él es de la escuela de Frankfurt. O sea, cuando él habla de cambio social, él entiende que cambio social va a llegar a través de qué? De liberar la sexualidad de sus restricciones, hermano. Entonces ahí vamos entendiendo de dónde vienen esto. Ah, ese era Herbert Marcuse. Pero vamos a ver a otros pensadores, por ejemplo, como este Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, digamos que él vivió en el siglo, entre el siglo XIX y XX, murió en 1957, él es del Imperio Austrohúngaro, y resulta que él proviene de una familia judía, y él creció junto a sus padres, y digamos que vivía en un ambiente de mucha hostilidad entre sus padres, los padres peleaban muchísimo, pero muchísimo, y resulta que en muchos colegios, por ejemplo, hoy en día existen los preceptores. ¿Qué son los preceptores? Los preceptores son unos adultos
que le ayudan al colegio y a los muchachos como para irlos guiando. Entonces, digamos que es como un acompañante, ¿no? Yo tuve mis niños en un colegio hace mucho tiempo y tenían el preceptor y los alumnos de cierta edad en adelante tienen un preceptor y ese preceptor los va acompañando, les va hablando sobre sexualidad, obviamente de la manera bien entendida. Y resulta que este Wilhelm Reich tenía un preceptor en el colegio y el preceptor de Wilhelm Reich terminó siendo seduciendo a la mamá de Wilhelm Reich. Y entonces la mamá le era infiel al papá con su preceptor. Y este Wilhelm Reich se dio cuenta y se lo contó al papá. Y el papá terminó suicidándose por eso. Y después la mamá terminó suicidándose cuando se dio cuenta que él tenía relaciones con un muchacho de 13 años. Él era un menor de edad. Entonces imagínate, por Dios, esa semejante vida de este pobre muchacho. Entonces resulta que estos hechos y muchos otros hechos traumaron la vida de este señor para siempre, lo que lo condujo a sacar unas conclusiones sexuales delirantes. Y ahí es donde va el problema. O sea, esto es muy importante que lo entendamos para que nosotros veamos cómo nosotros los padres dejamos huella, Wilder, ¿no? Muchos de los desastres de muchas personas son precisamente el resultado de lo que hemos hecho los papás. O sea, todos los papás dejamos huella, hermano. Y quiero un día esto, hacemos un programa sobre las huellas que dejamos los papás. Entonces, estas personas, nosotros vemos en todos estos pensadores de la perversión huellas profundas de sus padres. Entonces, Wilhelm Reich, ¿qué hizo? Con todo lo que le tocó vivir en su familia, ver pues vivirle él mismo la homosexualidad, ver entre sus padres la pelea, ver cómo la mamá le era infiel al papá, todo eso, hombre, él sacó unas teorías delirantes. Por ejemplo, él sostenía que la familia era una institución enferma. Imagínese usted, ya comenzó a atacar a la familia, uno le va a pesar por lo que él vivió, pero la familia no es una institución enferma, ¿cómo se le ocurre? Pero lo que a él le tocó vivir fue eso. Entonces él dijo, no, la familia es una institución enferma. Y resulta que eso es una patología y se le llama familitis, o sea, él le puso nombre y todo, familitis. Digamos, en medicina todo lo que termina en itis es inflamación. Usted tiene una otitis, tiene inflamación en el oído, tiene conjuntivitis, inflamación en gastritis, inflamación en el estómago. Entonces él decía la familitis, una inflamación de la familia. Llegaba a la misma conclusión de Herbert Marcuse, ¿no? Que la cura era una liberación sexual. ¿Por qué? Porque precisamente era el centro de la vida social. Pues este Wilhelm Reich terminó en la cárcel por fraude, terminó diagnosticado como esquizofrénico y murió 20 días después de esa detención. Entonces, hay que estar muy atento precisamente con lo que nosotros como padres le damos a nuestros niños. Y él decía, por ejemplo, que la verdad se esconde en los sentimientos de las personas que se sienten oprimidas y no son capaces de expresarse. Seguramente eso fue lo que el pobre hombre vivió, ¿no? Cuando expresó lo que sentía, él le contó a la mamá se terminó, el papá se terminó suicidando. Entonces, estos son estos pensadores, ¿no? Herbert Marcuse, Antonio Gramsci, Wilhelm Reich. Ahora vamos a ver otro. Este es de lo peor, hermano. Se llama Michel Foucault, un filósofo, historiador. Digamos, fue un personaje multidisciplinario. ¿Por qué? Porque incursó en sociología, en la filosofía, en la psicología. Inclusive, aquí dice que de historiador. Digamos que él dedicó su corta e intensa vida a cuestionar el mundo occidental y las instituciones. Él también comunista. Y él, a pesar de la familia él toda era médica, pero él criticaba todo. Siempre decía que en todo había una supremacía de poder. Entonces, el de los ricos con los pobres, el del médico con el paciente, el del sacerdote con sus feligreses, el del hombre con la mujer y todo. ¿Sí me entiende? Y resulta que él mismo dice que él estuvo loco. Él decía, no, yo estuve loco. En su juventud intentó suicidarse muchas veces. Padeció de agresión, de depresión aguda, perdón, y por ese motivo fue llevado por su padre a un hospital psiquiátrico en Santa Ana, lapso en el que él terminó familiarizándose y de fascinándose con la psicología y estudió psicología. ¿Cuál es el rollo con este señor? Que él, cuando mencionaba, él escribió un libro que se llamaba Sobre la locura, Foucault sostenía
que la locura no era una enfermedad, sino una, perdón, clasificación injusta y arbitraria de la modernidad capitalista. Claro, como él era comunista, él decía que la locura no, y que la esquizofrenia no era una enfermedad. No, eso no era una enfermedad, que eso era una clasificación injusta de la gente capitalista. Y exactamente, ¿cuál es el rollo? Que ese mismo argumento precisamente lo han utilizado muchos para negar que la homosexualidad también sea una enfermedad. La homosexualidad hace mucho tiempo en el DMS-3 o 4 estaba catalogado como una enfermedad, en el DMS-4, o sea, es el manual de desórdenes psiquiátricos. Pero en el DMS-5 lo quitaron. ¿Cómo? Utilizando el mismo argumento que utilizaba Michel Foucault. Él escribió un libro que se llama Vigilar y Castigar. Y resulta que, digamos que él decía que había que reivindicarle, digamos, los derechos a los locos. Y él decía que los locos, los perversos y los criminales se les consideraba como víctimas del sistema. Él decía que eran víctimas del sistema. O sea, resulta que ahora un delincuente no es delincuente, sino víctima del sistema. ¿Usted entiende por qué el presidente de hoy quiere soltar a los de la primera línea? No, es que hay que pesar de esos muchachos les toca una vida terrible, y entonces ellos han simplemente reaccionado a una vida que les tocó, entonces vamos a soltarlos. ¿Ven cómo todo esto va teniendo unas cosas, unas ideas que van impactando profundamente en la sociedad y que son equivocadas, hermano? O sea, no puede ser, o sea, qué pesar lo que les ha tocado vivir, pero es que eso, a mucha gente le ha tocado vivir muchas cosas. Yo conozco a gente que le ha tocado vivir cosas peores y son unas excelentes personas. O sea, no, nosotros no podemos decir que el, como el sistema es culpable, entonces acabemos con todo, hermano, vamos a acabar con todo porque el sistema es el culpable. Pues este señor decía eso, y en ese libro Vigilar y Castigar precisamente era lo que quería, ¿no? Decía que todo lo que son los locos, las personas con problemas de perversiones sexuales, los criminales, simplemente nosotros los ¿cómo lo podríamos decir? Nosotros los catalogamos arbitrariamente de una manera estigmatizante y que los excluíamos. Y él decía que los criminales, los licenciosos, los locos, en suma, todos las que tenían problemas sociales eran excluidos del sistema y que había que revolucionar eso. ¿Y cuál es el problema con Michel Foucault, hermano? Michel Foucault es uno, yo creo... Tengo entendido que es en el mundo de la academia, creo que es la persona más consultada en el mundo, hermano, en los índices. O sea, cuando una persona está haciendo una investigación, este señor lo cita a todo el mundo. Pero en la imagen anterior lo vemos cómo está. O sea, él era drogadicto, era sadomasoquista. Era, si me entiendes, o sea, el man tenía unas perversiones, hermano, pero impresionantes. ¿Cómo terminó? Murió de SIDA. ¿Por qué? Porque es que el SIDA, hermano, no es cuestión de querer. El SIDA es cuestión de comportamiento, ¿no? O sea, si usted es casto, hermano, no le va a SIDA. Con todo riesgo, a no ser pues que le haga una transfusión de sangre, pues, hermano, sí me entiende, pero... Este pobre hermano terminó mal. Entonces, ya tenemos tres y vamos a ver el último, que se llama Alfred Kinsey. Hermano, este man es nefasto, hermano. Es nefasto porque Alfred Kinsey, digamos que la educación sexual hedonista en Estados Unidos, digamos que se ha regado no solamente en Estados Unidos, sino por todo el mundo a través de este señor que se llama Alfred Kinsey. ¿Quién era Alfred Kinsey? Hombre, Alfred Kinsey era... psicópata, era homosexual y era conocido por su afección a la pedofilia. O sea, le gustaban los niños, pero no le gustaban los niños, pero a mí me encantan los niños, sino de una manera sexual y respetuosa. O sea, el man le gustaban los niños, ¿no? No como uno ve un niño, qué belleza de niño, sino en lo sexual. O sea, el man era un depravado sexual. Era también, le gustaba la zoofilia, o sea, tener relaciones con animales, y el sadomasoquismo igual a Michel Foucault. O sea, el hombre era de verdad un depravado. ¿Cuál es el problema con ese que le dicen doctor Alfred Kinsey? El hombre estudió entomología, o era un entomólogo. ¿Qué es un entomólogo? Es una persona que es especialista en insectos. Pero resulta que el hombre terminó en una universidad de Indiana entre los años 1940 y 1960. Fue coordinador de los cursos de matrimonio de esa universidad, imagínate.
Lo pusieron de coordinador, una persona con una cantidad de desviaciones sexuales. Lo pusieron a coordinar matrimonios, hermano. Imagínate, que le gustaban los niños. Y resulta que sí logró recoger mucha información sobre la vida sexual de las parejas. Wilder, hermano, ¿usted a quién le cuenta su vida sexual? Usted no se la cuenta a una persona. O sea, tienen que tener uno mucha confianza con una persona por uno contarle si tiene problemas en la vida sexual, ¿sí o no? Nosotros que trabajamos en las ordenadoras, nos damos cuenta que la gente le cuenta a uno muchas cosas que uno dice. Dios mío, que, o sea, uno le agradece a Dios que la gente le cuente uno esas cosas en el sentido de que le vean esa confianza. Pero resulta que este señor comenzó a recoger datos de la vida sexual de las personas y digamos que él consideraba que las relaciones sexuales, que nosotros debíamos imitar las relaciones sexuales de los animales. ¿Por qué? Porque los animales se movían por el instinto y no eran de alguna manera movidos por la moral. Entonces él decía, por ejemplo, un perrito. Un perrito, usted en una finca lo ve, el perro llega y coge la perrita tiene cachorritos y van creciendo y dentro de eso hay varias perritas. Pues cuando estas perritas crezcan, pues obviamente van a llegar un momento donde van a entrar en calor y el papá de esas perritas las puede montar perfectamente. O sea, eso en la vida de animal es perfecto. A un animal no le podemos pedir moral, porque un animal no es inteligente, un animal es movido por los instintos. Pues este señor decía que así deberíamos ser los seres humanos, ¿no? Que nosotros, la religión nos había impuesto un poconón de cosas morales y que entonces la gente se reprimía sexualmente, lo mismo que decía Herbert Marcuse, lo mismo que decía Wilhelm Reich, lo mismo que decían Michel Foucault. Y entonces, no, hay que quitar esas restricciones sexuales porque eso hace que la gente viva muy mal, que la gente viva muy triste. Y entonces él comenzaba a decir eso, que la sexualidad mejor es la de los animales. Entonces, claro, si un perrito coge a su hija, eso es incesto. Pues él decía que el incesto era válido. Escúchame, él decía que un papá podía tener relaciones con sus hijos, hermano. Ah. No importa si era niño o niño. Entonces, uno dice, hombre, estos son los pensadores de la perversión. Estos son los que la educación sexual integral cita. Y en base a ellos es que está la educación sexual integral en todo el mundo. Usted, Alfred Kinsey, hermano, es un héroe en los Estados Unidos. Un héroe, un sinvergüenza de estos, hermano, porque es que no le cabe uno otra palabra. Entonces, él hablaba, por ejemplo, de cómo habían seis desahogos en la vida sexual. Ya hablaba, por ejemplo, de la masturbación. Pues en la educación sexual integral van a enseñar la masturbación. Ahorita les voy a mostrar. Hablaba de las emisiones nocturnas. Hablaba de las caricias heterosexuales. Claro, a los niños les van a enseñar a acariciarse desde pequeñitos. Desde los 3, 4 añitos en el jardín, en el colegio, 5 añitos, que se estén tocando ellos mismos, pero que también se toquen entre el niño con la niña. Pero también están las relaciones heterosexuales, que es la cuarta. Y la quinta, las relaciones homosexuales. Eso también se lo van a enseñar a los niños. Y las relaciones con animales. O sea, entonces él habla de masturbación, habla de emisiones nocturnas, habla de caricias heterosexuales, relaciones homosexuales y relaciones con animales. Y él decía que la más equilibrada de todas era la bisexualidad. O sea, según Alfred Kinsey, lo mejor de todo era el que no le importa si es hombre o mujer. ¿No me, ¿sí me entiende? Lo que se atraviese. Como dice, el que come de todo, de nada, el que come de todo no se muere de hambre. A ver, tomes este tarro de veneno a ver si no le hace daño, a ver si es verdad que uno puede comer de todo. Entonces, estos son esos pensadores, hermano, que nos están llevando a eso. Pero, ¿qué es lo más grave que hizo Alfred Kinsey, hermano? Resulta que Alfred Kinsey dirigió sus investigaciones en dos ramas. Lo primero que hizo fue entrevistar a más de 18 mil adultos que le contaron sobre sus historias sexuales. Y lo segundo, dirigió experimentos sexuales con cientos de niños desde los 3 meses hasta los 15 años. Lo voy a repetir. Dirigió experimentos sexuales con bebés desde los 3 meses hasta los 15 años. Y entonces ahí vamos a ver la imagen que sigue. Entonces resulta que en 1948 escribió, no, ¿dónde está el libro, Carlitos? ¿Dónde está? Aparece primero. En 1948 sacó este libro, se llama Sexual Behavior in a Human Male, como es el desarrollo sexual en el humano masculino. Y después en 1953 sacó un libro, se llama Sexual Behavior in a Human Female, o sea, el desarrollo sexual en el humano femenino. Y resulta que el señor que va a aparecer enseguida en la imagen que sigue
Este señor es Armando Roa, ese es chileno, ya murió. Decía que las investigaciones o las conclusiones a las que sacó Alfred Kinsey con sus estudios son como si yo, por ejemplo, imagínense que yo me voy para la China, ¿no? Yo me voy para la China, me bajo en Hong Kong, me cojo un taxi, me voy para el centro de Hong Kong y comienzo a entrevistar personas. Y yo llego a la conclusión que la mayoría del mundo habla mandarín. O sea, no la mayoría del mundo, la mayoría de la China habla mandarín. Él dice, así de ridículo son las conclusiones a las que llegó Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, como acuérdese que el primer grupo entrevistó a más de 18 mil adultos sobre sus relaciones sexuales, entonces él llegó a la conclusión que el 10% de la población era homosexual. ¿Por qué? Porque es que entrevistó a puras personas expresidiarios. De los 18 mil, el 25% habían estado en la cárcel. ¿Y por qué habían estado en la cárcel? Precisamente por pedófilos y violadores, ¿eh? Entonces él no puede llegar a esa conclusión. Y Wilder, esto es lo que más me impresiona, hermano. En ese libro aparece esto. Esto es muy importante porque está encerrado en un círculo, el cuadro más o menos que está en inglés, dice más o menos lo siguiente. En la primera hilera dice age. ¿Qué quiere decir age? Edad. En la segunda hilera dice número de órganos, o sea, número de orgasmos. Y en la tercera hilera dice el tiempo de duración. En las primeras tres renglones, la primera renglón dice, ah, bueno, y abajo dice pequeñito, como que males, o sea, hombrecitos. Resulta que a un niño de 3 meses, no dice qué tiempo, en el primer renglón, no dice qué tiempo le lograron, ¿cómo podríamos decir? Lograron que ese niño tuviera 3 orgasmos. Escúcheme, estamos hablando de un niño de 3 meses. En los estudios que hizo, cogió a un niño de 3 meses, lo manipularon sexualmente y ese niño tuvo 3 orgasmos. Después dice que cogió a un niño de 11 meses y en un lapso de 1 hora tuvo 10 orgasmos. Y en el tercer renglón, un niño de 11 meses, 14 orgasmos en un lapso de 38 minutos, hermano. Y comienza a dar una lista desde los 3 meses hasta los 14 años. Aquí hay unas barbaridades. Un niño, 26 orgasmos, hermano, en 24 horas. Un niño. Este bandido, porque si a esto no se le llama bandido, ¿qué más se le puede llamar a una persona como esta? Entonces surgen preguntas muy importantes. ¿Quiénes eran estos niños? Porque, ¿sí me entiende? O sea, ¿de dónde cogieron a un niño de 3 meses, a un niño de 11 meses, a otro niño de 11 meses, a uno de dos, dos y medio, tres, tres y medio, cuatro? ¿De dónde sacaron estos niños? ¿Quiénes eran los papás de estos niños? ¿Quiénes manipularon sexualmente a estos niños? O sea, a mí no me cabe en la cabeza una persona cogiendo a un niño de 3 meses y provocándole 3 orgasmos, hermano. O sea, eso es una locura. Ay, hermano, esto lo deja uno. No, no, triste. Este señor, Alfred Kinsey, es como digo, es un héroe en Estados Unidos. Y este es uno de los padres de la educación hedonista en los Estados Unidos y en la educación a nivel mundial. Usted me dice cómo vamos de tiempo, Wilder. Bueno, vamos ya de pronto ir redondeando, ya termina. O sea, este tema está, o sea, yo aquí no salgo del asombro. O sea, yo aquí estoy pasmado porque de verdad, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es posible, primero, lo que acabamos de decir anteriormente, un papá, o sea, ¿dónde está el niño de, los papás de un niño de 3 meses que se pueda prestar para prestarse o para tremenda barbaridad? Y de cómo hoy lo que se quiere imponer en nuestros colegios viene de personas tan perversas, gente que arruinó su vida así, por culpa de unos padres que dejaron huella, como usted lo decía, pero ver cómo una persona literalmente acabó su vida y quiere acabar la vida de todas las familias. Y creo que aquí los principales, pues, o sea, somos nosotros los padres, arruinamos la vida arruinan la vida de unas personas, ellos sacan unos pensamientos perversísimos. O sea, aquí la única solución somos nosotros, o sea, donde nosotros como papás seamos conscientes y no podamos permitir todo esto que se viene para nosotros, o sea, lo que le quieren dar a nuestros hijos y nosotros como si nada estuviera pasando y muchas veces
nos dejamos llevar por el sistema. O sea, el gobierno impone esto, hágale, y si nosotros no hacemos nada, ¿qué va a ser de nuestra sociedad? O sea, si esto lo van a dar en todos los colegios, ¿qué puede pasar con nuestros niños? Si, don Edwin, si usted mismo sabe, si, sin darse esto, o sea, sin darse esto, digamos que esto no se estuviera dando, ya nuestras jóvenes, a través de las redes sociales, les están acabando su inocencia. ¿Qué nos puede esperar si reciben todo esto? O sea, ¿qué va a ser de nosotros ahora? Wilson, nos vamos a extinguir, hermano, vamos a desaparecer, en serio. O sea, es que, o sea, vamos, el ser humano va a cambiar radicalmente, hermano, su forma de ver la vida. O sea, eso va a ser tremendo. Todo eso está ligado, hermano, con la tecnología, está ligado, con cosas mucho más profundas, como pues con tanto desarrollo tecnológico, con las nuevas ciencias de fusionar personas con máquinas. O sea, esto es tremendo. Pero obviamente no es para desanimarnos, simplemente para que nos demos cuenta de que hay cosas que están pasando detrás de nosotros y que nosotros no podemos decir que eso a mí no me importa. O sea, me parece pues como el colmo decir, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Pues claro que tiene que ver con usted. Tiene que ver con usted y con todo lo que usted es. Porque usted puede, cuando a su niño le enseñen esto, a él le van a decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Usted no va a ser el que le va a enseñar, usted lo van a marginar. Entonces, hermano, nosotros apenas estamos comenzando a ver esto. O sea, yo le estoy mostrando solamente hablamos de los pensadores, pero ahora vamos a hablar de las instituciones, hermano. Lo que los folletos que ellos sacan y que se le entregan a los ministerios de educación, y los ministerios de educación le dicen a los colegios, le dicen, usted tiene que enseñar esto. O sea, ahí están los guías, los manuales están ahí, hermano. Entonces, hermano, esto es, o sea, es, si uno lo mira, no se desanima, pero al mismo tiempo no es, como le digo, no es con el ánimo de desanimar, sino al contrario, vamos a levantar, nosotros podemos frenar esto, podemos frenarlo si nos unimos todos los padres de familia. Pero si, por ejemplo, como dice, el que no sabe es como el que no ve. Si usted no sabe de esto, usted relajado. Pero si usted dice, ve esto, dice, Dios mío, esto hay que contárselo a todo mundo. Pero hay que decirle a todo mundo esto, hermano. No se pierda este programa. Compártalo con todo mundo, hermano. Vaya, invite a una reunión en su unidad y ponga este programa. Y si necesitan material, hermano, material es lo que tengo yo. O sea, tiempo, mejor dicho, lo que quiera, hermano. Yo creo, Neven, que eso podríamos hacer. ¿Qué tal si le mandamos una invitación a los padres de familia para que convoque? O sea, para que viendo el programa de hoy se hagan el propósito de que 10 padres de familia más vean nuestro próximo programa. Que lo vean para que con esto que hemos tocado el día de hoy, sé que muchos hemos quedado ya demasiado cuestionados. Pero que no nos quedemos ahí. O sea, lo que acabamos de hablar, lo que usted acaba de hablar, perdón, que lo volvamos a repetir, o sea, para que seamos conscientes quiénes son los padres de esta barbaridad. Y que si esto sigue, los únicos culpables vamos a ser nosotros. Total, total. Yo siempre le decimos a los padres de familia, en los colegios comienzan a tantearnos. Ellos no meten toda la barbaridad de una, ellos comienzan a tocar. Si no encuentran oposición, siguen andando. Y si nosotros como padres de familia no comenzamos a hacer esa barrera y que desde el primer momento comenzamos a decir, no, aquí estamos nosotros, pues ellos van a pensar para seguir caminando. Porque estas cosas ya en algunos colegios, sin haber estado la ley, ya algunos colegios vienen tocando estos temas a raíz de que los padres de familia o estamos ausentes o nos hacemos los ciegos. O como quien dice, yo prefiero que esté en el colegio y no desescolarizarlo y nos van a acabar nuestros niños. Entonces, don Edwin, hagamos la invitación a los padres de familia para que nos preparemos para el próximo programa. Para que con esto que hemos tocado, su merced ha tocado el día de hoy, seamos miles de padres de familia viendo nuestro próximo programa y formándonos para que esto no pueda llegar a nuestras familias, a nuestro país, para que podamos hacer verdaderamente una oposición. Sí, invitar a todas las familias, no solamente las Sosdemor Mariano, de todo el mundo, de Colombia y de todo el mundo, a que
vamos a compartir este programa, pero no se vayan a perder el próximo. Aquí solamente dimos unas puntaditas de los padres de la perversión, de dónde vienen todo eso, cómo se movieron entre las universidades, cómo entendieron que era importantísima la cultura, cómo se dieron cuenta de que llegando a las universidades iban a cambiar la sociedad desinhibiendo sexualmente. Y eso lo único que ha traído es tristeza. Nosotros nos dijeron que eso iba a ser la panacea, pero no, de liberación sexual, eso va a traer felicidad. Y ha traído es una tristeza y un dolor, porque a uno le toca escuchar a los jóvenes. Entonces, invitarlos a que no se queden tranquilos. Esto es una guerra grande y es una guerra parecida a la de David contra Goliat. Si a mí me hubieran puesto a David y a Goliat, yo le hubiera echado todas mis apuestas a Goliat. Pero lo que nadie sabía era que David estaba con el Señor. Nosotros tenemos al Señor detrás porque estamos defendiendo que son nuestros hijos, pero también son los hijos de Dios. Acuérdense que Dios quiere más a nuestros hijos de lo que nosotros mismos los queremos. Imagínense ustedes, Dios quiere más a mis hijos de lo que yo los quiero. Entonces nosotros estamos defendiendo las cosas de Dios y tenemos a Dios detrás. Aunque la batalla parezca muy dispareja y nos vamos a enfrentar a un monstruo, tenemos a Dios detrás y con Dios vamos a salir adelante. Si nos unimos, si no, Dios la batalla, Él nos quiere hacer partícipe en esa batalla y quiere que nosotros la demos. Dios hubiera podido matar a Goliat, pero no dejó que David lo venciera. Dios puede hacer así, pero no es el forma de actuar. La forma de actuar de Dios es a través de las personas. Y de alguna manera nosotros hemos sido llamados a dar esta batalla, a dar esta pelea y a de alguna manera hacer una muralla para frenar esto. Como ahorita que se ve mucho las inundaciones en Colombia por el clima, ¿no? Somos bolsas de arena que ponemos para que el agua no nos inunde. Diga, vamos a hacer eso. Y usted se puede convertir en pieza fundamental. Puede que usted sea esa bolsita de arena que evite que se inunde una casa llena de niños, con todo este tipo de barbaridades que les piensan enseñar. Para el próximo programa les prometo que si ustedes se aterraron en este, en el otro, van a decir, Dios mío, no puedo creer, por el tipo de vocabulario y por el tipo de cosas que les quieren enseñar a nuestros niños, Wilder. No, gracias, don Edwin. Por verdad, poder sacar este espacio para nosotros, porque de verdad los más afortunados somos nosotros los padres de familia, porque aunque uno muchas veces, yo lo digo desde la parte misionera, uno como muchas veces sabe algunas cosas, de verdad hay veces no conoce el trasfondo ni quién son los padres de tanta perversidad. Entonces, o sea, de verdad, ánimo, padres de familia. O sea, esto es una tarea y esta tarea exige de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestra entrega, exige de nuestra donación, exige que seamos ventinelas 24/7 y no podemos seguir siendo cooperadores, podemos decir, de tanta barbaridad. Si yo sé el problema y no hago nada para solucionar ese problema, pues también hago parte de ese problema. Y así como darle un celular a un hijo es un pecado, es como usted decía, pecado casi hasta mortal, pues yo saber esto y no hacer nada es igual, estoy siendo cooperador del mismo daño. Entonces yo invito a todos los padres de familia que nos ven a que nos comprometamos, que dentro de 8 días en nuestro próximo programa estemos aquí, pero que hayamos invitado a que otros padres de familia vean este programa y vean el próximo en Colombia y en el mundo entero, porque esto es un problema mundial. O sea, nos quieren acabar a todos. Y con lo que usted decía, yo viendo algunas cosas o algunas medidas que quiere tomar el presidente ahora, es donde uno comienza a relacionar una cosa con otra, con razón esto, con razón lo otro. Entonces, vamos para adelante. Tenemos que luchar, tenemos que dar la guerra, y ese muro lo tenemos que hacer nosotros los padres de familia. O sea, el problema de tanta ideología. Una vez decía el padre José Luis Averastegui, él mencionaba unas clases de educación sexual que estaban dando en España. Y él decía, es cierto, las clases de educación de España son perversas, pero a mí lo que más me preocupa es el adormecimiento de los padres de familia. ¿Qué son? Las clases son perversas, dijo, sí, perversa, pero es más perverso el adormecimiento de los padres. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que despertar, y yo le agradezco a Edwin haber sacado este espacio para nosotros. Pidámosle al Señor, vamos a pedirle al Señor en este momento que nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos dé mucha sabiduría y que ante todo nos dé la valentía que necesitamos para nosotros dar la guerra en estos tiempos, porque quizás somos ese David que el Señor ha puesto para defender a nuestras familias. La guerra parece perdida,
Pero recuerden que el hombre pelea, pero es Dios quien da la victoria. Es Dios quien da la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar infinitas gracias, Señor, por este espacio que nos has permitido. Gracias, Señor, porque hoy nos hemos quitado una venda, porque hoy hemos escuchado cosas, Señor, y hemos descubierto desde dónde viene tanta perversidad. Te suplicamos, Señor, de manera muy especial, que despiertes en nosotros, los padres de familia, un celo y un ardor por el alma de nuestros hijos. Que nos ayudes a dar la batalla, Señor, que nos ayudes a luchar para que ese sueño de tener familia santa, Señor, no se vea amenazado. Ese sueño de construir familia santa, Señor, podamos darlo todo, que no se quede simplemente, Señor, en las palabras, sino que vamos a los hechos. Y hoy este tiempo exige nuestra acción, este tiempo exige nuestra lucha. Te suplicamos, Señor, que nos conceda la gracia, que conceda la gracia, Señor, a todos los gobernantes, para que defiendan la vida y la familia, Señor, para que defiendan el regalo maravilloso de la institucionalidad que es la familia, Señor, que seamos conscientes que no puede ser atacada, que no puede ser destruida. Por eso te pedimos también para que nos regales muchos gobernantes, senadores, santos, Señor, que puedan defender la familia de la concepción hasta la muerte natural, donde puedan defender, Señor, la educación, donde seamos nosotros los padres los primeros y principales educadores, donde el gobierno no se quiera tomar ese derecho que nos compete solo a nosotros, los padres de familia. Santísima Virgen María, bendice nuestras familias, bendice los frutos de este programa, mamá, guárdalos en tu corazón para que Satanás no se los pueda robar. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, en la hora de ahora y en nuestra la hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Padres de familia, no se pierda nuestro próximo programa, Tus hijos, tu misión.